Y Arauca se encuentra lista para la visita del presidente de la República, Iván Duque, este fin de semana para tratar el tema de la reactivación de la economía. Y en primera fila estarán los diferentes gremios. El próximo 13 de febrero del presente año, el presidente de la República, Iván Duque, estará en Arauca con su programa para reactivar la economía por la pandemia del COVID-19. La administración departamental entregará una serie de proyectos. El día sábado 13 de febrero se tiene contemplado la visita de nuestro presidente de la República al departamento de Arauca. Por eso queremos agradecerle a nuestro presidente la voluntad que ha tenido para con nuestro territorio, y es una forma de poder construir la paz, de poder conseguir la paz, y es llegando con inversión social a nuestro departamento. Hemos tenido visita desde el día de ayer. Hoy se encuentra con nosotros la doctora Heidi Gallo, consejera para la equidad de género, y es acá donde viene un tema de una avanzada de nuestro presidente de la República, y le comentamos todos los procesos que estamos articulando con el gobierno nacional. Aquí hay procesos ya definidos, aquí hay ya cosas claras que están plasmadas en un plan de desarrollo, que se tiene un acuerdo conjunto con el gobierno nacional. Dentro de eso está la transformación de nuestra materia prima, las plantas procesadoras son prioridad, el tema del Hospital San Vicente, el tema de la unidad de cuidados intensivos del municipio de Saravena, la terminación del Hospital San José de Cabo Norte, y otros temas que se han venido adelantando, como le digo, con el gobierno nacional. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que los gremios del departamento van a tener participación con el presidente. Esperamos poder interlocutar, porque aquí se le va a dar participación a los sectores, a los gremios. Van a tener la oportunidad los cacaocultores de poder presentar sus necesidades, sus inquietudes al presidente, los platanicultores, los ganaderos, los lecheros, los arroceros, todos los sectores productivos del departamento, porque si estamos hablando de reactivación económica hay que darle participación a ellos. Los comerciantes, las dos cámaras de comercio van a tener participación. Esperamos que el evento sea un evento como se tiene planificado, un evento de muy buenos resultados para el departamento de Arauca, y por eso agradecerle una vez más a nuestro presidente por aceptar la invitación. El primer mandatario de los araucanos dio a conocer que los gremios participarán en la reunión con el presidente de la República. Aquí están representados todos los platanicultores del departamento, los cacaocultores, los ganaderos, los arroceros, las víctimas, el sector de la salud, educación, los arroceros van a estar, y ellos van a tener la oportunidad de poderle hablar al presidente, de poder que el presidente de la República y todo su equipo de trabajo poder escucharlos y darle una respuesta a nuestros sectores productivos. Estamos trabajando en el tema de la reactivación económica. Nosotros como departamento de Arauca vamos a tener el espacio de poderle decir al presidente de la República qué estamos haciendo para el tema de la reactivación económica, cuántos empleos directos, cuántos empleos indirectos vamos a generar como departamento, y por supuesto de qué manera podemos aunar esfuerzo con el gobierno nacional. El martes, el gobernador de Arauca se reunirá en Bogotá con el ministro de Cultura, donde tratarán el tema de los gestores culturales. El día martes viajo a la ciudad de Bogotá. El martes vamos a tener una reunión con el ministro de Cultura, hablando de los gestores culturales del departamento de Arauca. Le llevamos una propuesta bastante importante para beneficiar al sector de la cultura, donde el gobierno nacional aporta y aporta el gobierno departamental. También se reunirá el día miércoles en Bogotá con el ministro de Salud para tratar los temas del Hospital de Arauca y Cabo Norte. Vamos a tener también el día miércoles una reunión en el Ministerio de Salud para hablar del tema del Hospital San Vicente. Esperamos, ojalá, adelantar todos los trámites para ver si logramos firmar el convenio y la terminación de la torre en la visita de nuestro presidente. Estamos corriendo para ver si es posible, si es viable, si eso se logra, sería un gran avance, o si no se alcanza a lograr, que al menos el presidente venga y nos dé una fecha de la firma del convenio. Pero quiero decirle que ya el Ministerio de Salud presupuestó un recurso bastante importante para la terminación de la torre del Hospital San Vicente. El presidente de la República, Iván Duque, estará en Arauca el próximo sábado 13 de febrero del presente año.